Hola a todos. Damos comienzo a la rueda de prensa del capitán Raúl Albiol cuando queráis preguntas. Hola, Raúl. ¿Quin anàlisi fas de la situació que estem vivint, del moment actual? Bueno, és un inicio difícil el que hemos tenido, la verdad, pero creo que es pronto, hay que tener tranquilidad, paciencia y seguir trabajando. Al final el trabajo es lo que nos va a llevar a ganar partidos, a mejorar y cuando ganamos pues hay que trabajar y cuando pierdes hay que trabajar. O sea, al final es el único camino, ¿no? de poder continuar hacia la victoria y por lo tanto creo que tenemos esta semana y la próxima, ¿no? para entrenar bien, para seguir mejorando los conceptos del míster y preparar el partido contra el Alavés, ¿no? Así que sobre todo eso, ¿no? Hay que estar tranquilos y pensar que no todo es malo. Hemos hecho cosas bien también en partidos que no hemos ganado, pero por eso, ¿no? Hay que coger esas cosas buenas y mejorar los errores que hemos cometido, pero sobre todo creo que tener la cabeza en su sitio es importante, ¿no? En los momentos difíciles. Demanes tranquil·litat, però claro, el últim partit ja vam veure en Baena, en Getafe, Pino l'altre dia se'n va a mitjà partit, encara que Dani acaba encarant-se un poc, rebent xulits. ¿Esteu tranquils vosaltres realment? Sí, eso es lo que más me preocupaba, ¿no? Más que tema futbolístico, ¿no? Táctico, ¿no? Yo creo que al final hemos tenido momentos buenos de juego, pero sí que es verdad, ¿no? Que el tema de mental, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Que sí que nos hemos ido del partido, ¿no? Yo, en algunas acciones así de expulsiones, ¿no? O bueno, o cuando no hemos encajado un gol, ¿no? Que nos hemos venido abajo. Yo creo que eso es lo que tenemos que solucionar y corregir, y creo que la gente, ¿no? Lo sabe, se ha dado cuenta y seguro, ¿no? Que en un futuro no vuelve a pasar y esperemos, ¿no? Porque al final por el bien del equipo, ¿no? El tener todos en esos momentos pues el objetivo colectivo y pensar que bueno, pues que puedes perjudicar al equipo, pero yo creo que a partir de ahora será difícil no ver una acción de esas. Claro, te puedes quedar con 10 en una acción de dos faltas, ¿no? Dos amarillas, pero que no sea por agresiones y bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta de que puedes perjudicar al equipo. Raúl, el cert és que bueno, l'altre dia ja en el partit van haver xulets, hi ha una sèrie de nerviosisme en l'entorn. Com ho encaixeu vosaltres? Això vos arriba? O heu parlat d'aquesta situació? És normal, no? Al final és normal que la gente pues, no esté contenta, ¿no? Con el inicio del equipo. Pero tienen que saber que son lo más importante del equipo, no del club. Al final pasarán jugadores, pasarán entrenadores, pero al final la afición siempre va a estar y el club, ¿no? Así que por lo tanto son los dos pilares fundamentales y tienen que saber que sin ellos, sobre todo, ¿no? Los partidos de casa, ¿no? Son muy importantes para nosotros para conseguir la victoria y entendemos, ¿no? Que estén decepcionados con momentos del partido, pero necesitamos ayuda a los 90 minutos y después está claro que pueden perfectamente juzgar, ¿no? Si son pitos o aplausos, pero sí que es verdad que durante el partido los necesitamos y seguro, ¿no? Que como han hecho pues, desde que está el club, ¿no? Apoyarlo incluso en categorías inferiores y todo, ¿no? Por lo tanto, no creo que ahora vaya a ser menos, ¿no? Oye, Raúl, un tema futbolístico también. Hemos visto que se ha repetido en muchos partidos. Habéis tenido primeras partes correctas, incluso buenas. En algunos partidos es verdad que a partir del minuto 50-60 el equipo se ha caído en muchos partidos. Muchos compañeros han hablado en una pretemporada que físicamente no fue buena. No sé si coincides en eso y si crees que estas dos semanas os van a servir o os deben servir para mejorar un poco también ese fondo. Sí, a ver, la pretemporada no fue buena porque, bueno, al final tampoco durante los amistosos tampoco fueron buenos los resultados, no fue bueno el juego y las sensaciones no eran buenas, ¿no? Y al final es difícil, ¿no? También, pues bueno, el empezar y luego intentar cambiarlo todo de golpe no es fácil, ¿no? Por eso, ¿no? Pero al final todos somos responsables, ¿no? Del mal inicio y a partir de ahí intentar poco a poco pues, mejorando. Creo que hemos, como tú has dicho, hemos tenido momentos buenos de partido, sobre todo los primeros 50 minutos, pero hay que alargar esos buenos momentos hasta el final, ¿no? Porque hoy en día en 15 minutos malos puedes perder un partido, ¿no? Y ahora también es verdad que se está girando todo un poco en contra, ¿no? Entre fuera de casa, ¿no? Que nos hemos quedado con 10 en dos o tres partidos, ¿no? En casa también pues los dos goles del otro día balón parado, ¿no? El de falta y el de penalti. Y bueno, pues son momentos donde nosotros tenemos que aprovechar los nuestros, nuestras ocasiones y no está pasando, pero por eso te digo, ¿no? Que hay momentos del partido que son buenos y hay que continuar haciéndolos
y los que no son buenos intentar cambiarlos. Quan la dinàmica se gira és important tindre gent que tinga experiència, vosaltres ho teniu, sou gent que heu viscut moltes coses, però claro, viure en aquesta sensació d'estar prop del descens genera alarma, la gent s'acollona, n'hi ha molt de nervi. Com ho maneja el vestidor això? I si vosaltres que sou futbolistes ja d'una edat i sa progressió de recuperar algo que no has fet durant tot un estiu, una pretemporada bona, tindre-la que fer durant la temporada, com se porta això? Claro, perquè així tots veiem que la qualitat no desapareix, però que sí que vos falta encara aquesta xispa, no? Que sí veiem els altres equips. Realment, al final, quan manteniu l'equilibri físic, no veiem que ningú vos descompense, però quan l'equip ja no arriba, és quan veiem que els rivals sí que tenen aquesta velocitat. És que la classificació ara mateix creo que no es lo más importante, ¿no? Porque al final tú ves la clasificación y al final de temporada prácticamente ninguno va a estar en la misma posición que está ahora. Va a cambiar muchísimo, ¿no? Porque quedan muchísimos partidos, en la jornada, vamos a empezar la jornada 10 y por lo tanto creo que la clasificación ahora mismo, nosotros necesitamos ganar partidos y sumar puntos y olvidarnos de la clasificación y de la distancia que estamos abajo o arriba. Necesitamos ganar, necesitamos, y eso pasa por mejorar en el juego, mejorar defensivamente, ofensivamente, todos los aspectos y empezar a ser dominantes en los partidos, ¿no? Durante mucho tiempo. Necesitamos ser dominantes durante más de 60 minutos, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y por lo tanto, a partir de ahí, sentirnos seguros y llegar a las victorias. Pero no podemos agobiarnos ahora con la clasificación, con los puntos que llevamos. También, no sé, creo que una temporada con Unai también en 15 jornadas llevamos 16 puntos o algo así, o sea que tampoco, y luego acabamos luchando por los puestos europeos, ¿no? Que al final esto cambia y cambia a base de victorias y por lo tanto lo más importante es el próximo partido en casa, que en casa necesitamos ganar porque llevamos derrotas bastantes y por lo tanto hay que cambiar la dinámica en casa, que es muy importante y eso pasa por nosotros, por nuestra afición y entre todos ayudarnos para ganar. Raúl, la veritat és que abans parlaves de que l'important és el club, no? El club ha pres una decisió important en l'inici de temporada, com era canviar el tècnic. Vos sentiu més còmodes ara en Pacheta? També vos sentiu que sobre el vestidor o sobre vosaltres n'hi ha més responsabilitat després de les decisions del club, un poc, també com si estiguéreu assenyalant? No, al final el club és el que decide, no? El entrenador que tiene que entrenar al Villarreal lo ha decidido siempre y yo he respetado a todos los entrenadores que he tenido, los he respetado siempre, o sea, haya jugado o no haya jugado. Por lo tanto, creo que al final eso no ha sido ningún problema y ninguno de mis compañeros, ¿no? Al final yo creo que en ningún momento se puede decir que no hemos respetado a Quique o ahora a Pacheta, ¿no? Yo creo que a todos los entrenadores se les respeta, intentamos hacer lo mejor posible sus ideas, sus conceptos, cogerlo lo más rápido posible y a partir de ahí queremos ganar igual que ellos, ¿no? Estamos deseando ganar porque por el bien nuestro, por el bien del club, de todo el mundo. Al final aquí si ganamos, ganamos todos y tienes que ver, ¿no? Al final el buen final de temporada del año pasado a compañeros nuestros les ayudó a uno a irse al Chelsea, el otro irse al Milan. Al final son, bueno, pues que a lo personal cada uno luego puede decir su futuro, ¿no? Y buscar otras cosas, así que por lo tanto al final aquí o renovar en el Villarreal, o sea que al final el objetivo de todos es el mismo, que es el ganar, el conseguir los objetivos, porque al final es lo mejor para todos, ¿no? Aquí nadie le puede desear mal a nadie porque juegues o no juegues, lo importante es el club, el equipo y si le va bien al equipo, no va a ir bien a todos. Raúl, este es un club que por fortuna, y no es muy normal en el fútbol, tiene 10 años buenos y un año no tan bueno a lo mejor, pero de cada 10 años, que eso no es lo habitual y no es normal, y a la gente quizá cuando viene un año que se tuerce un poquito la cosa le cuesta más entenderlo, ¿no? ¿Qué mensaje lanzarías a la gente como peso pesado del vestuario, como uno de los capitanes? Porque os vienen dos partidos en casa que son muy importantes en Liga y en Europa. A la gente que confíe, ¿no? Que confíe y que nos apoye. Yo creo que es fundamental que nos anime, que nos apoye, que en casa seamos fuertes y es como te he dicho, que son muy importantes. Son muy importantes porque yo he visto muchísimos partidos en casa donde la gente ha levantado resultados en los últimos minutos, ha levantado partidos donde el equipo local estaba
estaba mal y gracias a su afición ha remontado, ¿no? Y por empuje, y yo creo que al final nosotros vamos a hacer todo lo posible para cambiar la dinámica. De juego creo que poco a poco estamos mejorando, pero necesitamos más para ganar partidos porque no nos da y estamos entrenando y trabajando para eso, ¿no? Así que por lo tanto, que no duden del compromiso de los jugadores, del equipo y que entre todos seguro, ¿no? Que estamos en octubre y que no hay que tener miedos ni nada, ¿no? Hay que pensar en el próximo partido y estar tranquilos, pero sobre todo estar tranquilos en la base del trabajo y del esfuerzo. Te pregunto per la salut del vestidor, perquè com t'ha dit, claro, les imatges en el camp l'altre dia, discussions que són normals quan va mal, quan l'equip està nerviós perquè veu que no pot, que no li arriba el resultat. Claro, se pot pensar, a veure si el vestidor del Vila-Real no és un vestidor que estigui unit, que tire tota una, que tinga aquesta sensació de dir, és que al final això, Raül, l'heu treu vosaltres, està clar. O sigui, el futbol és dels futbolistes, si els futbolistes vos junteu i peleeu, acabarà solventant-se. Esteu bé? Sí, estamos bien. No sé si quién trae un psicólogo o algo. Yo creo que estamos bien, ¿eh? En el sentido de que por lo del otro día de Jeremy es normal. Al final, en el sentido de que es normal que se frustre porque que se lesiona. Él sabe que es una lesión grave. Que bueno, pues es un momento en el que él también, pues bueno, va a la selección. Pues los resultados tampoco están siendo buenos y es normal, ¿no? Que al final, pues bueno, se le vaya un poco, ¿no? La orientación y se vaya al vestuario en el sentido de que bueno, pero no es por mal, ¿no? Ni mala fe de dejar al equipo ahí. Al final es una reacción que tiene en ese momento, pero él lo sabe, que no es la correcta, pero nada más. O sea, al final todos queremos un montón a Jeremy, él lo puede decir, igual que Alex. Son el futuro del club, por lo tanto son dos jugadores importantísimos, ahora y en un futuro. Y por eso te digo, ¿no? Que al final y luego las acciones que han habido, pues bueno, la de Alex o la de Alfonso, pues bueno, son acciones que es que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Cuando los resultados no son los que quieres, ¿no? O no te salen las cosas como tú quieres, pues puede pasar, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera. El problema es que no te pueden pasar dos o tres veces al mismo, ¿no? En el sentido, por eso te digo que yo creo que en ese aspecto lo sabemos, lo hemos hablado y como te he dicho, ¿no? Seguro que no se va a volver a cometer y te pueden expulsar, claro que te pueden expulsar, porque al final en el fútbol te pueden expulsar por dos faltas que haces o que llegues tarde y el árbitro te saque dos amarillas, ¿no? Pero bueno, eso es otro modo, ¿no? de expulsión. Hola, Raúl, buenas tardes. Viene bien, ¿no? El varón viene bien para preparar el próximo partido ante el Alavés. ¿Cómo lo afrontáis y el rival del Alavés que destacas? Gracias. Bueno, pues rivales duros que compiten porque saben cuál es su liga, saben que necesitan sumar puntos donde sea y usan pues bueno, todas las virtudes que tienen para sumar puntos, ¿no? Y son equipos que compiten al máximo porque desde el principio tienen claro su objetivo y tienen claro que van a... Pues bueno, lo más normal es que tengan que disputarse la salvación hasta el final, ¿no? Y por lo tanto son equipos difíciles donde nosotros tenemos que estar preparados, preparar bien el partido y sobre todo salir a disfrutar, ¿no? No podemos salir con ansia ni nerviosos, a disfrutar, pero concienciados, ¿no? De estar muy concentrados y bueno, hacer un buen partido y nada más, ¿no? Tampoco hay que obsesionarse demasiado, ¿no? Con el que es una final o hay que ganar, está claro que hay que ganar, pero sin obsesionarse, salir a jugar el partido, como te he dicho, y preparar lo mejor posible porque tenemos esta semana y la otra para hacerlo. Muchas gracias.